Bienvenido a un nuevo vídeo para YouTube. Antes de nada, disculparme por esta intro de mierda. No sabía que se escuchaba tan mal la música de fondo. Perdonadme, son 20 segundos y ahora empezamos con lo bueno. Un poco raro, voy en el coche, espero que se escuche bien. Vamos camino de Málaga, que hay allí un... No, un centro comercial, un parque comercial muy grande. El Plaza Mayor se llama. Hay un Night Factory y muchas tiendas guapas. Así que vamos a ir para allá y voy a grabar un videillo de las cosas que hay por allí. No sé si terminaré yendo también a Puerto Banús, que allá hay tiendas de lujo, revistas de zapatillas y cosas muy locas. No lo sé, lo intentaré, pero bueno, si lo hago será incluso para otro vídeo, no será para este mismo, así que nada más, vamos a ver qué nos encontramos hoy. Primeramente, venimos al Night Factory a ver qué nos encontramos. Tengo esperanza, la verdad, tengo esperanza. Vamos bien guapetones hoy con nuestros traves los dos. Aquí en la zona de hombre me he encontrado estas que me parecen como muy originales, están muy guapas, la verdad. Están potentes, ¿sabes? Y la caja también es caja especial. Tienen su flow, la verdad. Están guapas. Hay por aquí algunas 95 como esta o esta, pero no sé, como que tampoco me convencen tanto como para llevármela, ¿sabes? Están guapas, pero sin más. Aquí en la zona de chicas, unas TN, estas me han encantado, estas 95. ¿Sabéis lo pesado que estoy con las 95? Estas me parecen brutales. Y bueno, también me han molado bastante estas 97 rosicas. Están guapas, la verdad, están potentes. Y esta Air Force de aquí también está muy bien. Aquí en la zona chiquitita me he encontrado esta Dunk. Y bueno, también veo por aquí esta Blazer, bastante bien de precio, pero que son 50 pavos así, bah, no merece. Un poquito de Hermes 95 aquí en la pared de pares sueltos, estas tan bonitas. Aquí en las paredes estas tenemos Ama Manier y esto por aquí, pero no lo puedes comprar aquí, tiene que ser online. Ojito por favor a esto, ¿vale? A ver si lo puedo sacar sin matarme. Mira, esta tan guapa, ¿vale? Son un 49, o sea, qué exageración, pero tan guapa, la verdad. Por aquí unas 11 lows también, pero bueno, ni fu ni fa. Y aquí en pares sueltos de hombre ya he dado ya otras vueltas y cero, o sea, nada, alguna TN de estas, pero nada. Hay algunas 95 así también guapa, pero que nada, nada. Estoy aquí viéndome las Air Force estas, pero no me convence, no lo veo. Y bueno, ropa de chico, lo único que veo son esta camiseta que es colabo con Undefeated, ahí veis, de Jordan, y esta otra camiseta de Jordan 1 por lo demás, un todo un poquito. ¡Ojo! Oye, está guapa esta, mira. Oye, pues me gusta. Mira eso. Y objeto que me he encontrado por aquí, sudaderita Crew Neck del señor J Balvin, pero 84 pavos me pica un poquito y tampoco es demasiado vistosa. En cámara se ve muy oscura, mucho, mucho más verde Lima en persona, no sé por qué se ve así, pero que no me he terminado. Y bueno, pues nada, ya habéis visto un poquito todo lo que veis por ahí por el Factory. No mucho, la verdad, no mucho. Lo que más me ha gustado han sido las Ama Manier y he preguntado y tenías que pedirla online y te tardaban no sé cuántos días. En fin, que nada, que ni fu ni fa. Vamos a ver qué más tiendas hay por acá. Vamos a ver New Balance, que nos encontramos por acá. Luego también están aquí estas que tienen unos materiales muy buenos. Aquí pone Made in UK, 175 pavos, pero es que valen originalmente 250. Pero son un poco feas, la verdad. Fijaos aquí, chaqueta diesel. ¡Oh, chaval! ¡Qué guapa que está, tú! Flow Bomber está brutal, ¿eh? También está como en color camel, pero esta sí. ¿Y esa chaqueta lo tenemos ahí en la detrás? Okay. Hay dos colores. Ok. Me ha gustado mucho, la verdad. Si quieres hacer la foto, colocártela, lo que quieras. Hay una tienda Birkenstock, pero huele fatal y es que no puedo estar dentro más de 10 segundos. Huele horrible, pero bueno, a mí que yo tampoco soy muy fan de las Birkenstock, o sea que nada. Veamos Vans, si hay algo guapo. Hay aquí una colección Aries, creo que Aries Studios, ¿no? La típica, el 50%. Está guapa, la verdad, está guapa. La verdad es que no hay nada interesante, o sea, lo típico, ¿sabes? Las de fuego, las blancas y negras, y poquito más. Hay aquí unas de lo orgullo, pero nah, ni fu ni fa. Hay ahí para especiales y literalmente no hay nada tampoco. Vamos a entrar aquí a Adidas a ver qué nos encontramos. Bueno, un poquito de forum por aquí y por allá, pero nada especial. Aquí una Response, 91 pavos, tan bonita en ese colorcillo, pero bueno, sin más, también alguna Superstar. Ve. Tenemos aquí una Waterpump, pero son 88 pavos, no sé, lo veo demasiado a lo mejor, ¿no? Por esta zapa, es que no sé. Están aquí estas Ultra Boost súper raras, yo qué sé. Tiene una buena rebaja, la verdad, de 250 a 123, pero es que poco trifásicas, ¿no? Están chulísimas, a mí me encantan. Un poquito de Mickey Mouse y un poquito de Simpsons.
algo del Lego, pero esto ya es niño chiquitísimo, de bebé, ¿sabes? Aquí tenemos la Samba Human Race, ¿vale? Muy guapa y todo el rollo, pero son 315 pavos, cosa que me parece un poco loco por una Samba, la verdad. Y bueno, por aquí zona outlet hemos terminado. Hay un Snipes y eso, pero sin más, ahora vamos al centro, que hay allí una tienda de reventa de zapas y tal, que vamos a verla. Soul Hunters, no sé si os sonará, así que vamos a ir para allá a verla. Antes de irnos, me he entrado también aquí en Snipes, a ver qué ahora enseño. Aquí zona Jordan, bueno, mids, low y por ahí tenemos una high bastante potente, la verdad, está guapa. Y por acá tenemos pues más Jordans, aquí tenemos una de estas, Zulika y alguna Dunk y poco más, la verdad. Ya hemos llegado acá al centro de Soul Hunters y voy a enseñaros un poquito las cositas que nos encontramos por acá, ¿vale? Un poquito de Dunks, un poquito de Bad Bunny, las Campus por ahí, que si New Balance, atención a esta bomba. Atención a estas bombas, qué guapas, custom. Oye, las negras, cuidado, ¿eh? Las negras están muy guapas, customizadas, rosa, moradita, un poquito de Verbricks por aquí, cositas de bebé. Uf, qué guapas las Travis y todo, ¿eh? Unos cuantos Verbricks más, fijaros las Dunk chiquititas, Jordan. Pasamos aquí unos cuantos pares más, que si Dunks, Jordan, pero cuando bajas para abajo es donde están las cositas, ¿no? Un poquito de Air Force de Supreme. Más zapas, que si Louis Vuitton, la última de Spiderman que han salido hace muy poquito, Jordans 1, un poquito de Travis, un poquito de Off-White, fijaros las Air Force verdecitas, Air Max 97, más Off-White, Emma Maniers. Nosotros en el aula hemos visto la Jordan 12, que tenemos la 1 y la 4, SBs, Strange Love, Chunky Dunkies, un poquito de Tiffany, Sin Waterspoon, Jordan 3, Jordan 4, y bueno, por aquí pues más Dunks, más Jordan. Última Jordan 4 que hemos visto que han salido, las Yellow Thunder, y bueno, ya por aquí. Está bastante guapa la tienda, no conozco ninguna mala que sea ni parecía a esta, y está muy muy bomba, ¿eh? Fijaos, un poquito de Travis, por aquí hay pares de todo estilo, en verdad, ¿sabes? Y muy muy dura. También tenéis incluso ropica por aquí, que si las tablas de Supreme, está bien dura, la verdad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de los outlets, ya habéis visto un poquito lo que había. Un vídeo corto pero intenso, porque hay que tener en cuenta que son outlets, ¿vale? No podemos pedirle mucho más, pero oye, no estaba mal. Hemos visto la Jordan 12 a Mamanier en persona, hemos visto cositas. Si le dais amor a este vídeo y veo que se suscribe alguna gentecilla y tal, comentáis que os mola y eso, iré a Puerto Banús, que es donde está ya lo interesante. Tiendas de reventa muy tochas, tiendas de lujo, ya veréis.